Me llamo Roberto. Y me llamo Mario. Mario y Roberto empezaron su caminata, siguiendo las marcas humanas. Después de unos días, Roberto dijo algo. Yo pienso que esta persona ha venido a la ciudad. Yo siempre vino más corto. Ok, dijo Mario. Fueron por la ruta más corta. Fueron entre árboles grandes, ríos peligrosos y terreno montañoso. Llegaron a la cueva oscura. Roberto dijo, necesitamos ir por debajo de la tierra. A Mario no le gustaba esta idea. ¿Qué me va a hacer Roberto? ¿Me va a comer? Mario pensaba en todo esto. Roberto lo iba a empujar adentro, pero Mario siempre salió corriendo. Corrió lo más rápido que había corrido en su vida. Roberto lo persiguió por mucho tiempo, pero finalmente paró. Mario siguió corriendo hasta que encontró un río pequeño con mucho pasto. Tal vez puedo comer un ravioli de ratón, una sopa de ratón. No puedo esperar más, dijo la Zora. No. No puedes comerme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy a comer almuerzo con el Truflegu. ¿Truflegu? ¿Quién es el Truflegu? ¿No conoces el Truflegu? Él tiene dientes puntiagudos y es más alto y gigante que todos los árboles en este bosque. ¿Y él es tu amigo? Sí, y una cosa más. Su comida favorita es salsa de zorra. ¿Salsa de zorra? Sí, y yo voy a comer aquí con él al lado de este mismo arroyo. ¡Adiós, ratoncito! Y corrió tan rápido como pudo. El ratón, satisfecho con su inteligencia, continuó su camino en busca de comida. Mientras caminaba por un sitio rocoso con algunos árboles, oyó un siseo. ¿Sí es valiente? ¡Enfréntame! Yo no necesito valentía para enfrentarme con mi próxima cena. Eres tú que es valiente. Sirvo la serpiente. No soy tu próxima cena, contestó el ratoncito, acercándose aún más a la serpiente. ¿Me puedes explicar por qué? Preguntó la serpiente. Porque yo voy a beber té con el Truflegu. ¿Truflegu? ¿Qué es un Truflegu? ¿Qué? ¿No conoces el Truflegu? Tiene pies el tamaño de casas, garras tan afiladas que pueden cortar tres árboles en el mismo tiempo. Y su comida favorita es sopa de serpiente. ¿Sopa de serpiente? Sí, y él va a venir aquí para beber té. Y creo que va a tener muchísima hambre. ¡Ay! ¡Adiós, ratoncito! La serpiente se deslizó entre las rocas hasta que el ratón no pudo ver más. Ahora el ratón realmente tenía hambre. Bebió un montón de nueces al lado de la casa del búho. El ratón subió al árbol y pasó la casa del búho muy lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Pero el búho lo vio y voló por la ventana y agarró al ratoncito por sus garras afiladas. Hola, ratón.